latente, ya que en estos últimos días la delincuencia ha avanzado muchísimo. La Alameda, tenemos una, un sector pues que está sin luz, que es el sector pues del FICU, ¿no? Nuestros niños pues tienen ese peligro al momento que salen del colegio mayormente, ¿no? La preocupación es mayor la de nosotros como padres. Como padres, a ir a recoger a nuestros hijos. Carlos, Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá a recoger a mi niña que está saliendo viniendo de su amiga que han hecho un trabajo. Lo que nosotros solicitamos en este caso pues al gobierno que ha entrado, el alcalde, a las autoridades competentes, es que si nos podemos gestionar el alumbrado. Bueno, hay padres que trabajan y el tema es de que los hijos a veces no tienen el tiempo suficiente los padres de ir a recogerlos, y ellos toman su precaución de venir, y a veces hay motos que cobran 3 soles ya a partir de las 8 de la noche. La policía siempre trata de venir por acá a dar unas rondas por motivo de que han llamado vecinos que han visto sospechosos. Y No esperemos que suceda algo, ¿para qué? Para que nos ponemos nuevamente, recién tomemos las cartas en el asunto. ¿A dónde se dirigen? A la Alameda, a nuestro hogar. Oh. Venimos en colegios diferentes. Una de Corazón de Jesús, otra de Despertares y otra de Colegio 80050. Es costumbre ya de que nosotros venimos todos los días así como saliendo del colegio. Aunque es un poco peligroso, sí, porque nos podrían hacer daño. ¿Sí? ¿Y qué pedirías tú? De que nos pongan luz para así tener una vida más segura a todos los niños. Venimos de clase. ¿Cuántos años tienes tú? 10. To fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling. Hola, ¿por fin llegaste? Sí, por fin llegamos. ¿Algún peligro ahí en el camino? Sí, alguna vez nos asustamos porque por ahí pasan algunas personas desconocidas que nosotros no conocemos, y por eso a veces nos asustan, y nosotros nos vamos corriendo. Oh, ¿todos los días es eso? Casi siempre. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Nosotros la luz, sí, para tener una vida más segura. Jorge, ¿te palteas estando por ahí con la oscuridad? Sí. ¿Te palteas? ¿Tú, amiga? También. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Camila. ¿Todos los días caminas solita o vienes con quién? Solita. Sí. ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Gabrielita, ¿cómo estás? Es peligroso caminar solo por la noche en la oscuridad, ¿no? Sí. ¿Tú también? ¿Todos los días vienes? ¿A partir de qué hora estás entrando acá a la residencial? Las 7, 8.
7 u 8 de la noche. Tienen que hacer tareas seguramente por allá con los amigos.